Bienvenidos a una nueva sesión de grabación con su amigo Ale Capullo. Y en este caso vamos a continuar con Persona 5 Royal. Me gustaría acabarlo puesto y ya está, ya estoy jugando el Wild Hearts y demás. Obviamente esto estoy hablando de hace 2-3 meses porque pues estuvimos subiendo un video cada vez. Como verán, ya me hice prácticamente todo Memento, la nueva zona que se descubrió con la parte de Royal. No he sacado lo que vendrían siendo los todos los las insignias, todos los emblemas, me faltan Dotter, que son justamente para alterar toda la conexión de Mementos, pero estoy metiéndole un poquito de prisa porque sí quiero acabar el juego ya y demás. Además de eso, mientras estábamos sacando los medallones y farmeando todo lo demás, nos enfrentamos a, no me acuerdo cómo se llama, el espíritu que te quedas mucho, la persona que te quedas mucho tiempo peleando pero en una zona y aparece, y realmente nos lo hicimos muy fácil. Descubrimos que da muchísima experiencia y pues tengo a todas las personas al nivel que las pueden subir de nivel a nivel alto. El Sanami, no Kami, Pícaro está a nivel máximo ya. Esto lo fuimos creando, que ya teníamos nivel máximo. Fuimos creando personas de las más rotas que hay o de las más fuertes que tenemos hasta el momento. Lucifer es una de ellas. Y del resto, Alius, por cierto, que me decían que queremos a Alius. A Mesías, este que tenía para subir de nivel, pues subió de nivel. El Izanagi Pícaro son 92 y nuestro querido Viaco. Diego, muchísimas gracias por la suscripción, 20 mesazos, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado? Muy muy bien, porque aunque ya acabamos de empezar lo que vendría haciendo el trabajo, hay un puente. Y a partir de este sábado hasta el próximo jueves regreso al trabajo, entonces son 5 días para disfrutar y voy a tratar de acabarme el Persona 5 Royal, ya que estamos ahí para terminar de nuevo. ¿Y tú qué cuentas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has estado? Del resto también, los personajes están al 98, casi al 99. Subimos lo del técnico ese día, tenemos un montón de cosas prácticamente, entonces estamos muy 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 fuertes a decir verdad, y pues simplemente es ir tirando e ir avanzando en el juego del Royal. Lo único que tal vez no podamos hacer sería lo de los confidentes, porque pues nos falta subirle 3 niveles a Haru, 3 niveles a Ryuji, y ya estaría, son los últimos 2 que nos faltan, y también ver que evolucionan sus personas, pero según lo que me dijeron, no sé cuánto tiempo tengo después de que acabe esto. Tenemos todavía 10 días si terminamos aquí, pero va a ser muy difícil que en 10 días Haru y Ryuji se pongan, necesitaríamos como 8 días justos y que salgan siempre. Ese es el problema que vamos a tener, pero vamos a ir tirando a ver qué tal. Sin más, vamos para allá. Ya estamos continuando directamente la historia después de haber pasado, después de habernos pasado todo Mementos. Aprovechando, es verdad, se me olvidaba, Diego, aprovechando que estás por aquí, estás esperando a que una persona llegara. Tengo encendido un ventilador detrás de mí, hacia aquí, porque si juego Wild Hearts, mi PC se sobrecalienta. Y me dijeron que le di una limpieza un poquito en condiciones. Y también me dijeron, ponle un ventilador al lado para ver si esto puedes aminorar un poquito. Entonces el ventilador no me está dando a mí, le está dando exclusivamente la pintura que está aquí. Y también la quité de la parte de abajo, hice muchos cambios y todo. Entonces esperemos que está. Y mi pregunta era, si todavía está por acá, Diego, si se escucha mucho el ventilador o se escucha bien el juego y mi voz. ¿Dónde coño estamos? Está lleno de mierdas de ordenadores. Es el centro de datos, parece que esta sala recopila lo que se envía desde el palacio. ¿Qué sale en la pantalla? Varios puntos de Mementos, aunque supongo que se fijan en buscar objetivos que en mera vigilancia. ¿Objetivos? Piénsalo, que en realidad, que en la realidad de Aizen se produzca toda clase de sucesos poco naturales, no significa que se hayan cumplido los deseos de todos los humanos. Tienes razón, si todos los deseos se hubieran hecho en realidad, no habría ninguna solicitud en el fansite. Exacto. Aizen elige a los objetivos a través de ese sistema y se encarga individualmente de ellos. Quizás es el método con el que hizo que la persona de Violet perdiera los tribus. ¿Qué, yo? Si no recuerdo mal, el doctor invocó aquella especie de tentáculos y me atraparon. Ah, sí, eso termina mal. Calla, no me digas que son... son lo mismo. ¿Es verdad que los cables del palacio de Aizen y de momento forman parte de sus métodos? Sí, esa hipótesis es cierta, explicaría muchas de las cosas que hemos visto. Ahí se lo está extendiendo los cables desde su palacio y sus profundidades de Mementos. Así amplía su influencia desde el mismo lugar que una vez ocupó el Santo Grial. Así puedes conceder los deseos de cualquier persona que él descubra una vez allá haya caído en sus redes. Sí. Hasta la mierda.
No le queda mucho ahora que estamos aquí. Sí, pero yo soy la que se encarga del hackeo. Acceso al secreto de consulta confirmado. ¿Por poner la transmisión de datos de la investigación? ¿Qué significa eso? A ver, las pantallas muestran el lugar de momento, ¿no? Algo podremos detener desde aquí. Lo has entendido, me gusta cómo piensas. Hola. Ok. Transmisión de datos de la investigación pospuesta, retirando tuberías. Para una transmisión de datos. Sigue, y cállate ya, nos vamos a reunir, no vamos a reunir nada. ¿Eso no es ayudar a detener a Aizen? Solo hemos detenido la transmisión de datos para Aizen, es otra historia. No creo que su influencia en el momento se vea afectada. ¿Qué, entonces, ¿qué ganamos al posponer la transmisión? Según pone, se ha retirado todos los cables, a lo mejor se ha abierto algún acceso que estaba bloqueado. No lo sabremos hasta que no lo comprobamos. ¿Y si vamos ahora al palacio? Sí, aquí ya hemos hecho lo que estábamos en nuestras manos. Deberíamos volver al palacio de Aizen. Pero voy a volver... Ok, pero... Ok. Pero supongo que hasta el día de mañana voy a poder volver al palacio. En la noche no tengo nada que hacer, creo, ¿no? Creo que en la noche no tengo nada que hacer. O le podemos lavar armaduras y preparar café. Que el caso. La madre ha publicado en el fansite. Supongo que miró su historial y encontró las publicaciones de su hija. Ha pedido disculpas por todos, además van a ir juntos al parque de atracciones. También parece más coherente que antes, diría que está mejor. Me alegro que saliera bien. Sí, seguro que su madre le ha dado un super abrazo, casi me da hasta envidia, solo casi. Ok, simplemente son cositas del estilo de los que salvamos. Ahorita va a ser el buen señor, el cliente que quería morir, lo de la solicitud, me alegro mucho, es lo que estuvimos haciendo. He visto la fanset, me alegro que despertar haya servido, así que esa solicitud me ha hecho pensar en mi situación. Su hermana y él me recuerdan lo que ocurre entre Sai y yo, o sea, ella también. Bueno, da igual. Lo mismo, son solicitudes que respondimos el fanset. Así que tanto aquí, es lo importante. No me puedo creer lo que ha pasado con Memento, su verdadero poder es apabullante. No me esperaba que Memento tuviese tanta profundidad, ese sitio es la hostia de grande. Y aún queda, yo he perdido la cuenta del tiempo que hemos estado en las escaleras. Sí, verdad, ese sitio no es para gente de baja forma. Quizás sea evidente, pero estirarse ayuda bastante cuando se te cansan las piernas y los brazos. Y también viene bien darse masajes en puntos de presión. Ostras, el atleta sí que sabe a todo esto, no vamos a y no voy a seguir a directo a entrenar nada más acabarse, mire. Pues iba a ello ahora mismo, sí, y todo este aguante. Bueno, tú decides, no te canses mucho. Si agotas toda tu energía fuera de combate, no solo eres inútil, también un lastre. Intentaré no cansar más de lo necesario. Ok, aquí voy de nuevo al palacio de Maruki, pero de Maruki de Aizen. Pero necesitamos un masajito para poder salir de noche. Y creo que me falta subir con su Mire el técnico, puede ser. Sería lo único que nos haga falta, porque de noche prácticamente ya no tenemos nada que hacer. Ok, vamos a comentarle a Kawakami para que lave las prendas que encontramos, porque encontramos alguna armadura mejor. Y ya de aquí, estoy tratando de correr con los botones de Wild Hearts y Monster Hunter perfecto. Puedes jugar dos videojuegos al mismo tiempo, es duro. En los controles, claro está. Equipamiento para gatos. No. Gatos. Es verdad, voy a ir a Shibuya por
Físico, subterráneo, calle principal. Tienda de hijos, por si hay algo que podamos comprar. Que sea mejor. No. No, 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 no. ¿Algún arma mejor para quien sea? Ok, para... La compramos, equipamos. Damos 2 millones de dinero. El mejor, compramos, equipamos. El mejor, compramos, equipamos. No, arma, de juego. El peor. El problema es que está... Compramos, mejoramos, y le vamos a poner el electrizante. Me olvidé de equipar, perfecto. Compramos, editamos, ponemos elemental, equipamos. Compramos. No, espérate. Se me fue. Compramos, modificamos, equipamos. Me equipé. Es mejor, es peor. Compramos, equipamos. El problema de esto es que no quiero. ¿No? Equipamos. Es peor. Y chica amarilla. Compramos, equipamos. Ok. Armaduras, creo que no hay nada que sea mejor. Oh, de hecho sí. Compra. Su compra, es mejor compra. Tenemos dinero para... No, 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 y no. Accesorio. No, accesorio no viene bueno. Ok, la agarran. ¿Perdón? Ah, no tiene para meterle. Vamos a subirle mucho el daño. O subirle poco el daño. Y que baje poco la precisión. Subirle la precisión. Simplemente subirle la precisión. Bajarle un poco el daño, pero presión al máximo. Bueno, la jugamos, ¿no? No, 40 es muy poco de precisión. A esto solo le voy a subir la protección. Y aquí nos la jugamos. A ver. Y estamos. Ahora vendemos los tesoros. No es, iba a decir no es mucho, pero tenemos 99 de muchas cosas. Y recuperamos 2 millones como si nada. Bien, está. Ok, vamos a ver si la Benza quiere salir con nosotros o hay alguna interacción con la Benza. Si no, nos vamos a ir a los dardos para ver si podemos subir y consumir. No hay interacción con la Benza, así que nos vamos a los dardos. Y si no, nos vamos en... nos vamos al club de jazz. Que sería la otra opción. El billar lo tenemos al máximo, entonces estamos súper bien rápido. Jugamos a los dardos. Déjame que me lo piense y quise por... Llamamos a alguien. Y Sumire está a nivel 2. Perfecto, vamos a jugar con Sumire y ya prácticamente tenemos todos los relevos. Tenemos todos los relevos al máximo. Y los técnicos al máximo antes del combate final. Que estamos súper bien en este punto. No, oh, vinimos computado, me encanta. Ojalá jugar computado aunque no subo.
¡Majikayo! ¡Yarimas! Persona se calienta absolutamente nada. Sí. Buen. Muy bien, 100 puntos. Si yo 180 ya lo puedo terminar. Aunque no es necesario. Onegaishimas. Claro que sí. Me encantaría jugar computador, aunque no sube el... ¿Cuánto pide computador? 500 también. Vale. Cállate, Morgana. Estoy jugando con computador para que ella hable. Estaba jugando en el largo. ¿Quién diría? Ok, un triple 10. Un triple 14. Hasta mal. Mi blanco es una calabaza. No lo va a lograr. El blanco es una calabaza. Mala, no le gustan las calabazas. No hay ni animación ni nada, vale. ¿Qué onda, amigo? Buenas, buenas. Ok, con esto ya está. Ya avanzamos. A ver la ropita, ojalá y salga algo bueno, aunque lo dudo. Y ya estamos, prácticamente. Este mismo día hay que ir al palacio. O... como creo que es el final, bueno, es que todavía no tenemos ruta de tesoro. Es materia... ah, no, la van a llamar, ¿no? Sí. Lo único que podemos hacer es leer. Que nos dé algo de puntos, pero... ya hemos leído todo, así que vamos a terminar esto. Nuestra waifu dándonos tiempo de clase. A ver. Mañana va a nevar. Habrá una ventisca, de verdad. ¿Quién sabe? Es muy raro que haya fuertes nevadas en Tokio. Mi pronóstico es fuertes nevadas, pero va a ser nieve húmeda, así que no cuajará demasiado. Fuente, un tío de la tele. Ah, no, mis flores, debería ir a echarles un ojo. Seguro que están bien, pero si necesitas que te eche una mano, haré lo que pueda. En efecto, Ryu-chan también puede. Tronco, no hables por mí. Que no me importa, si necesitas que alguien levante cosas pesadas, yo soy tu hombre. De hecho, si va a nevar tanto, ¿tendría algún efecto en el metaverso? Deberíamos tener en cuenta que cuando planeemos lo de mañana. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues podríamos ir mañana. O sea, me falta solo subir Ryuji y... me falta solo Ryuji y Haru. ¡Ay, Haru!
Solo y Ryuji, no es Haru. Nos vamos a... No sé. ¿Qué onda, Sai? ¿Todo bien? Bien, aquí ya he intentado terminar. Un poco triste porque no sé si habrán visto por ahí a los directos que intenté el Wild Hearts y no... Y no, simplemente no, bueno, no está muy bien optimizado. Además, mi PC está en los mínimos para poder correr, ¿no? Entonces, es un poquito duro. Esto podría subir a Ryuji, luego subir a Haru, luego subir a Ryuji, pero me queda muy poco tiempo. Y como Haru me interesa más que Ryuji, vamos a irnos a... Vamos a irnos a va, aprovechando, es verdad, una de las medidas que estoy tomando para que mi computadora no se sobrecaliente a la hora de jugar Wild Heart es lo que está ahí atrás, aquí, el ventilador está para la computadora. ¿Se escucha mucho? Hoy vamos al palacio, ¿no? No, no llega a 99 grados, ya no llega a 100%, lo bueno. Llega como 80 y tanto, como tal. Oye, vamos a hacer eso, ¿no? Pero me da miedo porque se sobrecaliente la computadora y todo. Hablando ya con alguien más que sabe, me dijo, sí es malo que esté a 80 de temperatura tu computadora, pero puedes usarla así por no largos periodos. Largos periodos, me dijo, me refiero a 8 horas. Entonces, si puedes 3-4 horas y la dejas y ya está, no pasa nada, no debería pasar nada. Perfecto, no se escucha el ventilador. Entonces, por mí, perfecto. Vamos a parar, ¿no? Dado que ahora podemos seguir adelante. No puedo asegurarlo 100%. Espero que ya vamos a hacer un pro y si pasa algo, sea como sea, debemos entrar y comprobarlo. El ambiente del mundo real está empezando a cambiar, no podemos esperar mucho más. Estoy de acuerdo, pero la decisión es cosa de Ran. Sí, hoy vamos a palacio. Ya y Coca. Hoy vamos a palacio con todas las nuevas personas más poderosas que tenemos, con todo lo nuevo, con todas las mejoras. Hoy toca palacio. Ok, mira, es mejor y da 50 de vida. Ok, me la quedo. Y no, Morgana no, Anne no, Makoto. Bikini pecaminoso. Makoto en bikini, yay. ¿Qué? ¿Quién dijo qué? Gallumbo de la suerte para el señor. Subiré otro bikini pecaminoso. Perfecto, las que van con nosotros están en bikini. Me sirve. Ok, todos tienen el equipo que acordar que deberíamos llevar. Bien, me acabo de transportar a la entrada. ¿Era esta sala? Creo que era esta sala, sala de seguimiento, sí. Espérate, no, quiero grabar. Quiero grabar, no hemos hecho mucho realmente, pero quiero grabar por cualquier cosa que pueda pasar. Vamos a grabar y demás, que tengo un par de días realmente que no juego a persona. No sé si 2 días por ahí. Demás. Ah, y es verdad, hay que disfrutar mucho porque... grabar. Porque estamos en carnaval y dieron lunes y martes, y lunes y martes me tocaba trabajar, así que... Prácticamente voy a tener 5 días para poder jugar. Quiero terminar el Royal. Me imagino que en estos 5 días debería poder terminar el Royal. Y quiero de igual manera a jugar un poquito el Wild Heart, comprobar cómo va en directo y a ver si que me comenten también cómo se ve, sobre todo Megu y Saito, si lo llegamos a jugar hoy, que no sé. Los cables ya no están. Tuvimos suerte de probar la consola que encontramos en momentos. Ahora podemos seguir. Vamos. Vale, vamos. Más que nada es lo que me interesa, porque si se va a ver mal y me estoy arriesgando con mi PC y todo, pues la verdad es que no tiene mucho caso que lo juegue. Lo sigo medio grabando como voy y demás. Está siendo muy entretenido a decir verdad. Hay alguno que no tengo. Creo que esta calavera no la tengo, ¿no? No, sí la tengo. Y este... Okay. No le puedo pegar con nada. Jugaron de piato. Ah,
¡Ahora es un platillo volador! Es verdad, la primera, cuando entramos no habían evolucionado las personas, ¿verdad? Ah, es verdad, la persona de Sumire tampoco evolucionó. Tengo ambos. Este no tiene debilidades, pero este sí tiene debilidades. ¿Con quién le puedo pegar? Supongo con Makoto, que es la... ¿Quién es la que más... tiene? Muy buen daño. Ya te tengo, señor. Dame la pausa. No es lo que te he pedido. Realmente, ¿para qué quiero más dinero? Dejémoslo en paz porque no necesito más dinero ahora que lo pienso. Todavía ya tengo 2 millones otra vez. Acabo de comprar equipo, acabo de comprar un montón de cosas nuevas, armas y todo. Y otra vez tengo 2 millones, así que... Digamos que ese paseo por momento salió muy bien. Oh, archivos. 2 de febrero. Mañana es el cumpleaños de Rumi. Voy a conocer a sus padres. No para de temblarme las manos. Dejará que su hija se case con un investigador. ¡Ojo! Sabíalo. Yo aquí lo sabía desde que nos dijo que fuera una noviecita de la escuela. No. Por eso está haciendo todo esto. Dejarán que su hija se case con un investigador de medio pelo como yo. Ahora estoy un poco más nervioso. Ahora estoy aún más nervioso. Cuando le conté mis nervios a Rumi, se rió y me dijo que le doy demasiadas vueltas. Puede que no me entendiese, pero adoro su risa. No creo que pueda dormir con estos nervios, pero tumbarme me hará bien. Los dolores de cabeza han ido a peor. Quizás me estoy exigiendo demasiado con la tesis. Quiero estar descansado para mañana. Sé que este diario era para notas de investigación, pero estaba en una esperanza de leerlo un día con Rumi y sentir nostalgia. ¿Qué es esto? ¿Un diario? Eso parece dudas porque hay escrito, dentro tiene pinta de ser de Aizen. Parece que ha escrito sobre cosas del pasado, aunque aparentemente solo hay fragmentos de ella. Tampoco parece que tenga ningún significado. No sé si será útil para la investigación, pero nos lo quedamos. A ver si encontramos más. 2 de febrero. Dijo nos lo quedamos. No me lo tengo que llevar. Me dijo nos lo quedamos. Oye, espérate, ¿qué? ¿Puedo? A ver, que el micro estaba un poquito ahí. La verdad es que sí, vale mucho la pena el confidente de Ryuji, pero una pena. Una pena para mí su forma de ser y todo, que al menos no... Para, es de confidente es el que menos me interesa. Pero, ok, no voy a negar que es de las mejores aplicaciones que tiene. Espera, Joker. Esa puerta parece muy segura y no tiene ni un escáner de identificación. Echemos un vistazo. ¿Vale? Putaba, no seas una morgana cualquiera, por Dios. Protocolo de seguridad, responde a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Qué perdió Takuto? No. ¿Cómo se apellidaba Aizen? No me acuerdo. A cambio del poder de reescribir conexiones. Anda, habla, pero eso no es lo que importa. ¿Qué dice de que el doctor ha perdido algo? ¿Es un acertijo? Una pregunta de seguridad, como al cambiar una contraseña, supone que solo esa persona sabe la respuesta, por eso se utiliza información personal a modo de calable. Sousuke Aizen. Entiendo, así que necesitamos información sobre Aizen. Este paleo seguro que hay alguna pista por ahí, busquemos bien. Vale, pues vayamos a buscar pruebas. Gracias, ya iba a buscarlas, pero me detuvieron.
Es que al ser nivel 99. Ay, está muy lejos para matarlo. A ver. No había visto la pistola que tiene, ¿eh? Que tiene alas. No, tengo al... Tenía a alguien que pegaba luz en área. Makuganen. Pero, sí, por eso dije Souls que ahí dicen, porque me acuerdo que sí lo llamaban. No sabía que Sosuke. Comida espiritual, bueno, esto nos viene. Ok. Realmente ya no tengo a nadie que quiera fusionar, así que... Estoy viendo si hay algún lugar donde pueda sacar información, pero aquí creo que solo recoge. Sí, ya solo sería por sacar a los a las personas que me hacen falta, ¿no? No para nada más. Oye, en video, vamos a ver la vida de Aizen en video. ¿Y esta habitación? Todo el palacio era raro de por sí, pero esta habitación es extraña a su manera. Una tele de tubo, muy vieja escuela. Anda, si hasta tiene video integrado. ¿No será que tenemos que ver algo en la tele primero? Lo dudo mucho. Pues puede que tenga razón, parece que hay una cinta adentro. Bueno, no nos queda otra que verla, ¿no? Por supuesto, podría ser solo una trampa. Veamos la cinta. No ocurre nada. Hay un ruido raro, ¿no estará rota? ¿Creéis que deberíamos darle unos golpes? Oh, no, por favor, no. Ah, funciona, no bajito de guardia. Rumi, ¿cómo te encuentras hoy, Rumi? Perdona que no haya traído nada. La investigación me ha tenido ocupadísimo y no podía encontrar un trabajo a tiempo parcial. Ya sé, la próxima vez te traeré flores. ¿Te acuerdas de aquel prado de flores silvestres que visitamos de jóvenes y que tanto te gustaba? ¿O preferías que te trajera algo para picar, para comer? Te traigo dulces o salados. Sé que te gustan ambos, así que... La verdad es que tengo buenas noticias. La primera es que he terminado el artículo. La segunda, que han atrapado al culpable. Está bajo custodia. Ya no tienes de qué preocuparte. Tiene los mismos ojos que Chico. Eso significa que ya está todo arreglado, claro. Pero las cosas siguen en el curso esperado. Mi ciencia cognitiva se basa en el estudio del corazón y la mente de las personas. Y en cómo cambia su visión del mundo. Según la cognición de cada uno, la forma en la que se comprende el mundo cambia. Así que si alguien pudiera acceder al mundo cognitivo del otro, podría alterar la forma en la que las ve la realidad en todos los sentidos. De eso trata mi artículo. Aquí estoy hablando de cosas incomprensibles como siempre. Pero bueno, hace poco he conocido a alguien que piensa que mi investigación podría dar frutos. Si todo va... ¡Ah, mira! Está hablando con ella mientras nos conocía a nosotros, creo. Si todo va como he planeado, podría hasta financiar mi... Ah, no. Ok, entonces estamos hablando de bonos. Entonces yo sería el primer científico profesional del mundo. Mi objetivo es usar mi investigación para acabar con el crimen. Muchos delincuentes tienen una imagen distorsionada de la realidad. Si lograra cambiar su cognición, podría hacer que dejasen de cometer delitos antes de que se lo plantearan. Si lo consigo, nadie más volvería a tener que pasar por todo lo que sufriste tú. Me gustaría saber qué le pasó. Tengo una idea, espero que no. Quiero salvarte, no solo a ti. Quiero salvar al mundo con la ciencia cognitiva. Bueno, al menos sé que tu familia lo agradecería. ¿Qué?
Rumi, soy yo, también puedes hablar. Tus que familia. Mi familia, papá, mamá. Ok. No, por favor, no te vayas. Rumi, Rumi, no pasa nada, tranquila. Devuélvemelo, devuélvemelo a papá y a mamá. ¿O el cáliz? ¿Tú quieres? Ah, esta migraña. Ah, joder. No te preocupes, ahora viene Alna a ayudarme. Me imagino que fue un episodio de estrés postraumático. La habrán sobrellevado, venido a recuerdos del incidente debido a algún estímulo como palabras o imágenes. ¿Palabras? Lo siento, Rumi, es todo culpa mía. En el fondo lo sabía. Podría acabar con los crímenes del mundo, por eso no te devolvería a tu familia. Lo que en realidad estás es que te liberes de esa horrible tragedia. ¿Pero cómo podría hacerlo? Búscame. ¿Qué ha sido eso? Tosuke, por favor, detén esto. Quiero olvidarlo. Ojalá pudiese hacer algo para... Ah, espera un momento. Al alterar la conexión de un, sujeto, al despertar su corazón, se elimina cualquier trauma relacionado. Tienes que buscarme. Según esa lógica, todo el dolor y el trauma de Rumi y el de los demás podría revertirse. Búscame, soy aquel que manifiesta el pensamiento. Haré que tu furia blasfema retumbe la realidad para que juntos cambiemos el mundo. Ahora invócame. ¿Qué? ¡Es su propia persona! Sí, lo haré. Me da igual quién seas. Préstame tu fuerza. Por favor, ayúdame a salvar a Rumi. ¿Qué ha sido eso? Rumi, ¿estás bien? ¡Hala! Oh. ¿Quién eres? Rumi, soy yo. Lo siento de veras, pero no sé quién eres. Rumi, ¿a qué te refieres? Me acaban de operar, siempre he estado enferma desde que nací. Perdí a mis padres de niña, así que ahora vivo con mis abuelos en el campo. ¿De niña? Pues, soy yo, Rumi, ¿no te acuerdas de mí? Lo siento mucho, pero no tengo ni idea de qué dices. Ahora que ya se acabaron las operaciones, pronto podré salir del hospital. ¿Qué ganas tengo de ver a mis abuelos? Vean cómo me he recuperado. Sus recuerdos se han modificado. Un momento, esa voz era... ¿estás bien? Qué tontería, ¿cómo ha podido...? Ah, quiero decir que... No es nada, me alegra mucho de que estés mejor. No recuerdo nada del incidente, así que para Rumi... Por cierto, ¿qué haces en mi habitación? ¿Por qué sabes cómo me llamo? Ah, bueno, soy... Perdona, te confundí con otra persona. ¿Otra persona? Sí, mi novia se llama Rumi también. ¿En serio? Me alegra de oírlo. Sí. Parece que me he confundido al buscar una habitación. Siento mucho haberte molestado. ¿Se puede saber? Sé que puede parecer raro, pero ¿te gustaría que nos volviésemos a ver? Gracias por la invitación, pero lo siento. Voy a estar mucho más ocupado a partir de ahora, por lo que no creo que volvamos a vernos. ¿En serio? ¿Y qué pasa con tu novia? Ella ha fallecido. Por eso ya no vendré más aquí. ¡Aló! De casualidad, el persona de Aizen no es Sauerlo. Ah, no, no, The World era. Oye, es verdad. No había una carta del tarot que era el mundo. Lo siento mucho. Espero que te mejores pronto. Y sé que aquellos que se preocupan por ti y lo esperan. También lo esperan. Ese era el Dr. Aizen, ¿no? Sí, estoy seguro. Por lo que habíamos visto, podría inferir que los recuerdos de Dr. Aizen acabarán de algún modo en esa cinta. Esa es la forma de actuar de la chica. Al final, a mí me ocurrió lo mismo. Así que reescribió su cognición. Por lo que decía en el video, ese podría ser el momento en el que despertó su habilidad. ¿Acaso el Dr. Aizen quería que viésemos este recuerdo? No creo que... Puede que fuera un mero recuerdo que intentó enterrar en su inconsciente. Aún así, si ocurrió de verdad, no hay duda de lo importante que es para Aizen. Dejando. Ya sé, para bien o para mal, parece que esto fue lo que llevó al Dr. Aizen a su misión actual. Tiene razón. Me falta un par de puertas por investigar, así que...
cerrada y esa no creo que esté cerrada. Efectivamente no está cerrada. Abril, no puedo creer lo que ha sucedido. No volveré a ver a los padres de Rumi, ni siquiera sé si ella volverá conmigo. Desde ese día su corazón se ha cerrado por completo. ¿De qué? ¿Eh? No sé, no sé, ahí ya no sé de qué están hablando. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué a Rumi? Yo solo nos queda sufrir las consecuencias. Mis jaquecas van en peor, estoy empezando a oír cosas, será una crisis nerviosa, tengo que centrarme, tengo que ayudar a Rumi, cueste lo que cueste. No sé tampoco mucho de yoyos, así que... ¡Que sí hay calaveras en esa zona! ¡Ay, mi madre! Sable infinito. Perfecto, le estamos dando armas a la persona que nos puede matar. O que nos quiso matar. Por favor, dime que es la de color rojo. Sí. Entonces sí hay calaveras. Estamos empezando todavía el palacio, que es la primera nada más. Del stand de Dio y yo del stand malo de Stone Ocean. No me sé, no sé tanto de yoyos, efectivamente. Sería más bien dejando. ¿No era The World el stand de Dio? ¿No se llamaba The World el stand de Dio? No sé, me parece recordar que era... No, era The Hand y The World era el de... Y The World era el de... El de Diablo, de Diablo. Vi muy poquito de yoyos. Y la respuesta después de ver, me imagino que tú también haces las sonoras. ¿Guamante? El de Blue Ocean, no sé quién es. Autenticación completa del séptimo cierre. Tenía la asco, wow. La verdad no, creo que era bastante... Uy, ¿qué es esto? Ah, un mapa. Ok. Laboratorio de ciencia cognitiva de Aizen. ¿El palacio es un laboratorio? ¿Todavía no lo has entendido? No era difícil decirlo teniendo en cuenta el pasado de Aizen y que lo que hemos visto. Cállate, este sitio es tan turbio que ni lo había pensado. Tú me entiendes, tú me entiendes, ¿no? Habla por ti. ¿En serio? La apariencia de un palacio se basa en la visión mental de su señor. Así que Aizen pensará que este estadio es un laboratorio. Y si hasta ahí llegó, pero ¿por qué es el estadio? Oye, eso me ha recordado algo que oí hace tiempo. Antes de empezar la construcción del estadio, iban a hacer unas investigaciones, instalaciones de investigación. ¿Tendrá algo que ver? Es posible, pero ahora deberíamos explorar el palacio en vez de resolver incógnitas. Tiene pinta que es... habitación segura. Aquí hay mucho espacio. Mira, hay una puerta y al otro lado vamos a echarle un vistazo. ¿No parece esto ahora algún tipo de centro de investigación? Cuanto más avanzamos, más vemos del palacio, al palacio como realmente lo es. Sigamos con la infiltración. Espérate, me acabas de destantear muchísimo. White Disney tiene el poder de quitar memorias de las personas y almacenarlas en discos. ¡Ah! Esa es la de Yolin, ¿no? Esa es de la... Ok, era por aquí. ¿Esa es la de Yolin? ¿Puede ser? No vi... Sí, hablan de ella en la segunda parte de... ¿De la de Yolin?
Y Mego está hablando de quién me dijiste. Están de Dio. ¿Es Dio? ¿Es Dio o Dio? Ah. Ok, pues igual ya vi un poquito de más de lo que esperaba. Y yo te lo de Dios solo sé Sawarudo y no sé qué más. Y no sé mucho más. Y en mi cabeza, y en mi cabeza era The World, el stand de Dios. No sé por qué. Supongo que hay alguno que se llama The World, pero no, no. Tal vez no es. Ah, ok, entonces no. Yosuke es el que... Yosuke es el que se viste de marinero. Esa no la he visto. Ah, entonces el que yo digo no es Yosuke. La del peinado del marinero ya salió también, ¿no? Espera, Joker. Me llegan las lecturas de la sala y son diferentes a las demás. Podría ser como la sala de video. ¿Por qué no le echas un ojo? Quizás podremos encontrar alguna pieza, pero parece que no se abren de este lado, así que habrá que dar un rodeo. Pienso igual que Oracle. No será una rutina, una ruta directa al tesoro, pero seguro que encontramos algo. Deberíamos dirigirnos a la sala y a medida que avanzamos. Nunca había visto algo así, parece algún tipo de experimento, por lo que veo los diales afectan a luces de colores, pero parece que no hay que tocar nada para seguir. Las plantas de los repisas están creciendo muy bien. ¿Cómo funcionará este sistema? Antes de... No puedo interactuar con él, ¿no? Tiene un ciclo de colores. Soy muy malo para puntos de colores. Sobre todo cuando hay que combinar y colores primarios y todo. Madre. Soy muy malo para ese ciclo de puntos. Ok, ya casi todos están al nivel 99. Verde, rojo. La verdad es que Ryuji está muy fuerte. Nivel máximo, Barren. Hay algo de malo en lo que estoy haciendo. No he visto personas nuevas. Así que voy a intentar hacer un par de peleas. Igual no sé si voy a ver personas nuevas. Sí, hay una semilla por ahí. El detalle es que no hay personas nuevas. Oye, no lo voy a negar que es una posibilidad, pero estaba viendo el diseño mal de Leyendas y Videojuegos, y él ya tenía subido a Ryuji, inclusive ya le había evolucionado a la persona.
Así que, igual no todos, pero sí. A ver, tenemos un juego que está lleno de waifus. Seguramente al vato lo van a dejar para el final. Tengo a este. Ya se lo, a este sí lo saqué. Acabo de cagar, la verdad, sí, acabo de cagar. Esto también es verdad. Aparte no es norteño, Megumi me entiende. ¿Cómo que proteger a putada? No, sí, lo entiendo mucho. A la otra puerta de esas manos de Jabu. ¿Quién quiere hacer? Podríamos echar un vistazo. Lo peor es que lo entiendo. Ey, hay algo. ¿No? ¿Hay algo? 23 de agosto, no sé qué era esa voz del cuarto de Rumi, ha sido cosa de mi subconsciente, como científico me cuesta decirlo, pero era algún tipo de deidad, no tengo forma de verificar mis hipótesis, pero a estas alturas no importa. Lo único que sé es que he perdido a Rumi y he obtenido una extraña habilidad, sería mi llave al mundo cognitivo. Creo que este poder conlleva una responsabilidad, debo continuar mis experimentos por todas las personas como Rumi, y debo desafiar y mejorar este mundo atroz. Tengo que afrontar la verdad, nunca volveré a ver a Rumi, si interactúo con ella podría comenzar a recordar y su dolor volvería. Puede que nunca sepas de esa promesa, Rumi, pero juro que te crearé una realidad mejor, muchas gracias por todo. Oh, bueno. Bueno. Sí, algo así. Ahora, la cosa es que al ver el video no sabía que también subía el daño a ti. Yo pensé que se volvían esponjas de vida los enemigos, pero no son esponjas de vida, ¿no? Al saberlo lo hubiera puesto en difícil. Lo tengo de seguro y nos ponen la siguiente pregunta de autenticación. ¿Qué faltó en la misión de la ciencia cognitiva y provocó? Sí, pues no tengo ni idea. Es difícil dar con respuesta de algo tan concreto. No sé por ni por dónde empezar. ¿Por qué no vamos a ver en la sala que nos invitó ahora? Pero a lo mejor hay que encontrar. Sí, el detalle es entrar a esta sala que nos comunicó Oracle. No veo ninguna manera de entrar por aquí. Sí, seguramente. Por no ir como debería, o sea, simplemente es que debería haber tomado más tiempo muchas cosas del juego para prepararme como es debido si hubiera puesto en difícil, cosa que realmente no hice en muchas ocasiones. Era simplemente funcionar personas y demás. Supongo que tiene que ver algo con esto de los colores. Pero seguramente, Taito. Ok. Entiendo que tengo que subir y bajar por algún sitio. Estuvimos por acá y debe haber una manera de bajar por algún otro lado. ¿Cómo llego a esa puerta, Dani? Oh, no, necesito subir una vez más.
Necesito subir una vez más, ¿no? Entonces, hay una escalera. Esta que la escalera no la estoy utilizando. Aquí. Esto de aquí no vine. Ahora. Y antes de entrar a esta puerta, que es por donde debería de ir, igual y por aquí está la semilla. ¡Ay, este no! Este tal vez debí pelear contra él. Miércoles. Vestido dorado. Vestido dorado. Da más defensa y 5 de agilidad. Makoto. No, pues da menos el vestido. Haru con vestido. Le va bien el vestido a Haru. Porque Sumire tiene también un bikini pegaminoso, así que. No hay nada. Por ahí hay algo. Yo siento que ya no hay ninguna sombra que no tenga de acá. Espérate, Dionisio. Nunca capturé a Dionisio, ¿verdad? Chuchulain, ¿sí? Ah, no, pues sí capturé a Dionisio. ¡Matsu Izanagi Pícaro! Ninguno devuelve a Matsu Izanagi Pícaro. Solo voy a por ver el arma. Que le subimos un montón el daño al arma, pero le bajamos precisión. Veamos cuánto quita. ¿Falló? 121 por disparo. Quita mucho. Aunque teníamos el relevo, pero quita mucho el arma. Ahora tiene alitas sobre todo. ¿Era este? No. No sé ni siquiera. ¿Vas a romper el cristal? Estoy de acuerdo. Ay, que me muero. Mientras que uno Malady, Capitán Kid, Goemon, no sé qué más. ¡Magatsu y Tanagi Piru! ¡Ay! Otro video como el de antes. No me gusta husmear el pasado de nadie, pero no nos queda más remedio. Si ver esto nos permite avanzar, entonces lo crearemos.
¿Qué faltó en la ciencia cognitiva? Mierda, oírlo de tu boca me está cabreando. Ha llegado tan lejos, ¿qué problema podría haber? Intenté negociarlo en persona con el profesor y los inversores, pero no me escucharon. O no. Las investigaciones e inversiones en el campo de la ciencia cognitiva se detendrán por falta de pruebas concretas. Me dijeron que se acabó. Pero ¿por qué precisamente ahora? La primera vez que vieron mi investigación estaban muy emocionados. ¿Y el laboratorio de investigación de Odaiba ya no va a seguir con eso? Sí. Joder, a la mierda con sus pruebas concretas. ¿Cómo vamos a conseguir pruebas si no podemos hacer ninguna investigación? Si podemos cambiar la condición de la gente con traumas, podríamos acabar con el sufrimiento. A saber cuánta gente podría salvarse con esta investigación. ¿No son obvios los beneficios? Entonces, ¿crees que todo se ha ido al traste, pero por falta de pruebas? No tiene ningún sentido. Después del tiempo y el dinero invertido, van a parar la investigación por la falta de pruebas inmediatas. Incluso si todo fuese fuera por toda parte de una conspiración, ¿qué podría hacer? No tengo ninguna prueba. ¿Y qué vas a hacer ahora? Los patrocinadores se han echado atrás, así que dudo que las universidades dejen usar los laboratorios. Estoy harto de esa universidad, ya no pueden aportarme nada. Buscaré trabajo en otro sitio mientras sigo completando mi investigación. En algún momento podré probar que el mundo cognitivo existe, nadie podrá quejarse entonces. Está echando una cervecita, será dicen, Rumi. Rumi, te juro que lo conseguiré. Ahora puedo. Me ha costado mi vida contigo. Así que voy a liberar a todo el mundo de su dolor. Me da igual cuánto tarde, lo haré. ¡Taini! Eso era otro de los recuerdos del Dr. Aizen. Sí, eso creo, pero parece un recuerdo bastante más reciente que el primero que vimos. ¿Detuvieron su investigación? Entonces, después del incidente con su novia, siguió con su investigación para hacer un tratamiento de ciencia conectiva. Aún así, pararon su investigación y con ella también su carrera. Solo queda su voluntad de mostrar su investigación y usarla para salvar a la gente. Ese parece ser el mensaje de los videos que hemos encontrado. Seguro que era su sueño, quería salvar gente con su investigación. Si os parece bien, podríamos dar media vuelta y volver a casa. Esa no es una opción. Sí, opino lo mismo. En todo caso, tenemos que darlo todo para ganar. Pues, ha habido una unanimidad. Ok. Es que esto es lo bonito de agregar este palacio. Que queríamos detener a todos los malhechores y demás. Que no se cree, que no se puede. Pero, Aizen no es un malhechor. ¿Es por acá? Pero es verdad que no es el camino más correcto el que está usando también. Pruebas, ¿no? Sí, de verdad que huele mucho a Burns, que al descubrir por qué cortaron todas las investigaciones, porque al descubrir lo que estaba haciendo la madre de Futaba, Burns no necesitaba que alguien más supiera de ello. Digamos, Joker, venga ya, la siguiente pregunta va a ser sobre la comida favorita de Aizen, ¿o qué? No te me sulfures, Kira, que tú tampoco estás bien mentalmente, compañero. Sala de consulta. Vaya cambio de paisaje, ¿dónde estamos ahora? Esta es la sala de pruebas psicológicas. Llevamos a cabo test psicológicos para ofrecer a los pacientes las realidades más felices. Si lo desean, sigan por el pasillo y atraviesen la puerta para acceder al panel de información. ¿Una sala de pruebas en plan hospital? Tal vez, ¿qué sitio tan extraño? ¡Qué rato! Tal vez, ¿qué sitio tan extraño? Esas sombras no nos atacan, ¿por qué no nos detienen? Es extraño, pero no parecen hostiles. Además, tengo curiosidad por saber de qué se trata la prueba. Joker, ¿qué te parece si hablamos con estas sombras y reunimos información? Sí, pero primero me robo esto. ¡Señor, usted es cleptómano! ¡Jamás! Soy un ladrón fantasma.
Robar es mi trabajo. Sí, porque no hay otro. Supongo que son los veranos fantasmas, ¿verdad? Normalmente captura a los intrusos, pero esta zona es libre de acceso para quienes quieran entrar. Les permitiré acceder a la sala de las pruebas si es lo que quieren. Permite avanzar a los intrusos, qué extraño. Debes confiar mucho en su prueba, dicho progreso debería jugar a nuestro favor. Tenemos que estar todos de acuerdo para esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Nuestra intervención dependerá de su respuesta. Ya veo, siente curiosidad por nuestras instalaciones, claro. Esta es la sala de espera para la prueba determinada si los pacientes están mentalmente sanos. Buscamos debilidades y posibles problemas del corazón de los que quizás no sean conscientes. ¿Y en qué consiste exactamente estas pruebas? Tras ese pasillo está la sala de pruebas especial. Ahí cada paciente responde a tres preguntas sencillas. ¡Ay Dios! Toquen el panel de información para que comience el proceso. Escuchen la pregunta y elijan el ascensor que corresponda con su respuesta. No vuelvan al nivel anterior hasta que la prueba haya concluido. Voy a tener más a sacar mis problemitos de la cabeza. El tratamiento dependerá del diagnóstico de cada paciente, pero el tratamiento como el resto del proceso se diseñó pensando en el paciente. No se preocupen, tras completar la prueba no se encuentra ninguna anomalía, recibirán un pequeño regalo. Rogamos que contesten a todas las preguntas con sinceridad, es por su bien. Lo único que tenemos que hacer es elegir la respuesta que creamos correcta, aunque tengo dudas sobre a qué se refieren con tratamiento. Examinar el corazón de una persona busca su dolor y arrepentimiento y distorsionar su cognición. Esta es la versión en forma de palacio de lo que hace el Dr. Eisen en la vida real. Pero si nos equivocamos, ¿significa que van a cambiar nuestra cognición? Probablemente se limita al mundo real. Aquí juegan con las mentes de la gente de otra forma. A lo mejor te conectan a una máquina y... Oye, no te me asustes de esa manera. Bueno, sea cual sea el tratamiento, tengo claro que no queremos participar. Quedamos aquí vagando, nos va a ayudar. Hagamos la prueba a ver qué pasa. ¡Ay, mis problemitas!